Hola amigos, por aquí estoy otra vez compartiendo con ustedes la información, esta vez sobre la reparación de un televisor marca BIOS que solo encendía el LED de standby de manera intermitente. Vamos a comenzar con el video. Este es el modelo del televisor. Vamos a conectarlo y por aquí pueden ver el LED standby cómo enciende de manera intermitente. Vamos a proceder a revisar el televisor. Tenemos el multímetro en la escala de 200 voltios con la punta negra a tierra. Vamos a verificar primero si está presente el voltaje de standby. Ese lo encontramos aquí en el primer pin del lado derecho. Aquí pueden ver que tiene un voltaje entre 4.2 y 3.7. Está oscilando y el LED está parpadeando solamente. Lo que vamos a hacer ahora es medir el voltaje aquí, en este punto, la línea que alimenta a los LEDs. Normalmente debe de haber presencia de voltaje en standby y vemos que está en 0 voltios. Lo que haremos ahora es desconectar la tarjeta fuente de poder para volver a verificar los voltajes. En dado caso de que aparezcan los voltajes correctos, podríamos sospechar de la tarjeta principal. Vamos a medir el voltaje en este punto, pero vamos a usar la punta negra directamente al capacitor que está aquí, al lado negativo, ya que la tarjeta está aislada del chasis. Y también verificaremos el voltaje que alimenta los LEDs. Ok, volvemos a conectar. Ya tenemos la punta negra al negativo del capacitor y vemos que el voltaje sigue oscilando. Vamos a verificar otra vez el voltaje que alimenta los LEDs y sigue en 0 voltios. Eso quiere decir que el problema está en la tarjeta fuente de poder. La vamos a retirar de su lugar para hacerle otras pruebas. Aquí ya la tenemos fuera de su lugar. La analizamos visualmente y se ve un poco de rastros de sobrecalentamiento en el MOSFET, pero vamos a probar primero las tiras LED. Usaremos el probador con el pulsador y aquí van a ver cómo si se encienden los LEDs en esos huecos de la lámina. Ahí se ve claramente, aparentemente están funcionando bien. Vamos ahora a revisar a detalle la tarjeta. Ok, como les comentaba, aquí podemos ver en el transistor MOSFET incluso la soldadura agrietada. Vamos a hacer unas pruebas superficiales con el multímetro análogo en la escala de ohms por 1. Probamos los diodos y aparentemente miden en corto, igual que el transistor MOSFET, pero recordemos que hay que retirarlos de su lugar para tener una certeza de cuál es el componente dañado, ya que montados en la tarjeta, estas mediciones pueden resultar erróneas. Tenemos ya los diodos fuera y retiramos el transistor MOSFET. Al proceder a probar de nuevo los componentes, los diodos miden de manera correcta y se procede a probar el transistor MOSFET. Y este mide completamente en corto.
ahí pueden verlo. El número de este transistor MOSFET es el siguiente, D256. Ya solamente rectificamos de nuevo en los puntos donde se encontraba el MOSFET para asegurarnos que no persista algún cortocircuito. Lo recomendable es conseguir el original o un sustituto equivalente, pero también lo podemos recuperar de alguna otra tarjeta. Yo le instalé el transistor MOSFET que vimos en la foto anterior. Procedí a medir los diodos simplemente para rectificar que todo estuviera de manera correcta. Vamos a probar con la fuente de poder de manera independiente, sin conectar todavía la tarjeta principal, para verificar los voltajes que está proporcionando. Colocamos la punta negra en el capacitor y vemos que el voltaje de standby ya está correctamente, son 12 voltios. Y ahora vamos a verificar el voltaje que alimenta los LEDs y tenemos 43.5 voltios. Ya solamente conectamos de nuevo la tarjeta principal. Aquí pueden ver el LED que ya enciende correctamente. Y también los LEDs del panel de iluminación. Vamos a voltear el televisor. Aquí se puede ver la imagen. Y el televisor ya quedó listo. Muy bien, ya está solucionado el problema. En este caso solo fue el transistor MOSFET en corto. Después de cambiarlo, se debe encender el televisor, monitorear la temperatura del MOSFET. En esta ocasión, todo estuvo correcto dentro del rango, pero en los casos en que después de sustituirlo se sobrecaliente de nuevo, entonces debemos checar a detalle los LEDs, ya que estos pueden estar dañados, aunque enciendan, y eso podría también ser la causa de un calentamiento excesivo del transistor MOSFET. Si es así, entonces se deben cambiar los LEDs para que el circuito del backlight funcione correctamente. Eso es todo en esta ocasión. Nos vemos en la próxima.